Cuéntame. Estoy perdido con esto de la dedicar. Se pueden hacer un montón de cosas ahora. Llevo meses que no me meto en un live. Perseo. Estás a punto de renunciar. Ok. ¿Dónde estaban ahora, baby? ¿Papachos? No. Yo solo sí. Sí, no, ha hecho empapacho, no me dejaron entrar. ¿Por qué fue? Ah, porque no tengo la tercera. ¿Sabes? No puedo decirlo porque me vuelven y me trancan esto aquí. Esto. Pues sí, una loquera. Entonces me dejan llegar al país con dos. Y no entiendo cómo no me dejan entrar a una tienda porque no tengo la tercera, pero sí. Me dejaron viajar con dos. O sea, si no me va a dejar entrar cuando llegue aquí, ¿para qué puñeta me dejas viajar? ¿Cómo que? Pero uno no puede decir nada porque ahora todos censuran a uno. Yo. Nada, me fui a comer al otro lado. ¿Cómo se llama? ¿Yusi qué? ¿Yusi Lucy? Es mejor que Papacho porque me dejaron entrar. El otro no. Viste, el policía vio la cara de pillo que tenía y. Me salía a fumarme un cigarrillo afuera y el policía me decía, mira, síguelo, síguelo. Y yo, pero ¿cómo que lo siga? Y era porque estaba con esta cara de pillo que pensaron que yo lo que iba a hacer era a robar. Mira, entonces cuéntenme tanto tiempo, llevo tanto tiempo sin compartir con ustedes en un live directo y pues quiero aprovechar la oportunidad. Perseo. Ahí tengo a Ministra Vite jugando con un gato. Y ahora a mi fanático malo. Hola. Espérate que te ven las tetas esta gente. Están mirando a las tetas a mi mujer, cabrones. Sabemos lo de ustedes. Se pasan viendo de las tetas de mi mujer. Escondido allá por Instagram, pero. Cuidado, pido perseo. Mira, ¿para cuándo era el álbum, papi? El álbum está hecho hace rato. No, 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 no. ¿Qué pasa es que yo lo puedo explicar ahora? Un segundo, déjame. Aquí no hay ni Newports. Mira lo que estoy fumando y que me alboro. Mira, que lo como le iba diciendo, pues el disco está hecho hace rato, bro. Lo que pasa es que estoy haciendo algo que ya mismo lo voy a decir, pero no le he dicho a nadie porque sabes que tantos son bien envidiosos siempre y buscar la manera de meterle el pie a Mira, mira, uno. mira para dónde va. Mira, cabrón, deja mi ropa quieta, gato, cabrón. No digas así. Vente, perseguito. Gente, está haciendo maldades, brother. Mira, vamos a ser fanáticos. Dile hola, cabrones. Y cabrona. Mira, pues. Pues sí, pues ya mismo le puedo decir, pero no le había dicho nada porque. Después, esta gente Pero siempre mira, no quieren más hacer lo nada. mismo. No hay más nada. Y pues. Por eso es ¿Y quieres que. meterte en la bolsa? No he dicho nada, pero. Venimos por ahí bien duro con todos los muñequitos que existen.
¿Por qué si están venimos? ¿Viste? Y nada, venimos con un par de cosas y ahora ya yo no voy a ser más dueño de mi música, voy a firmar con ustedes. Y ustedes van a ser los dueños de mi música. Y ya, y por eso es que me tardé con el disco, porque estoy creando eso para que ustedes puedan ser dueños de mi música. Y en vez de yo hacerme los chavos yo, se los van a hacer ustedes. Mientras, a ver, por escuchar mi música, te van a pagar. So, de eso es que se trata. Ya, pero van a estar acá, cabrón. Pero antes de eso, tengo ya hecho. Mira, suscríbanse a mi OnlyFans, que ahí está el video de champaña y cerveza. Y ahora el de Viviendo lo Blanco, que es el drill, también es por OnlyFans, no va a salir en YouTube. Ese no va a salir nada en YouTube, solamente es que voy a ir el audio y el video, pues va a salir en OnlyFans nada más. Y después de ahí, pues puede ser que le mando un fuletazo con todo lo que hay. Pero estamos activos, ya la música está hecha. Lo que no está hecho es eso que le estoy hablando. Pero con calma. Yo no tengo prisa, en verdad. Pero tú, la gente te pregunta, quizás, diablo, ¿y por qué este cabrón nos dice una fecha y después de por qué en verdad no tengo prisa? Y como no tengo F tampoco, pues. Ustedes saben. Como cuando no tienes F, pues es lo que te da la gana. Yo sí hago lo que me da la gana, no como el parabicho ese que dice que hace lo que le da la gana, pero tiene 15 F. Que vuelva, estoy volviendo, David, uno para que esté aquí, mira. Vale, si Hernández, pero hay tiempo para todo, brother. Se hizo mi nombre encima una teta. Cocina conmigo y sabe mi receta. Mentele, no pare. La pistola, dispare. A mí no me compare. A mí nada, me aclare. Nada, cabrón, le quería saludar y quería entrar aquí a quejarme, brother. Me botaron del mall por la puta cosa esa que te ponen así para que no te vea la cosa esa que estaba dando. Y como yo no me puse la tercera, pues, no me la voy a poner tampoco. Pero nada, los quiero, cabrones. Estamos activos.